Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo para Jalapa Televisión, desde Jalapa del Marqués, en estas festividades al patrón San Miguel Arcángel. El día de hoy estamos con la anteriormente renombrada Vela de las Marquesas. Nos encontramos hoy presentes con la mayordoma actual, la mayordoma 2023, en honor a San Miguel Arcángel. Vamos a escuchar de viva voz de ella la alegría, el motivo con el que ella está haciendo esta festividad en honor a San Miguel Arcángel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues agradezco la presencia de ustedes, Jalapa Televisión. Agradezco también la presencia de la gente que ya comienza a acercarse a bailar, a disfrutar un rato de las festividades. Me siento muy contenta y muy alegre, por supuesto, por esta responsabilidad que me toca como mayordoma 2023 en honor a las festividades de San Miguel Arcángel. Me siento muy contenta, muy feliz, y pues recibo a todas las personas con mucha alegría y pues a divertirse, que es lo que corresponde en estas festividades. ¿Desde cuándo pasa a ser mayordomía y deja de ser vela? Tuvo la continuidad como mayordomía y como vela. Se hacía la vela el 29 de septiembre y la mayordomía al día siguiente. Después de los sucesos como la pandemia, después como fue lo que es en su momento el terremoto, pues como que se fue dejando un poquito, ¿no? Lo de la vela. Por la participación de la gente, siempre hubo mucha participación, entonces ya nada más nos quedábamos con la responsabilidad de San Miguel Arcángel, haciéndole pues todo lo que es la celebración religiosa, y así es como se sigue retomando la mayordomía en honor a San Miguel Arcángel. Qué bueno. ¿Desde cuándo inició nuestras festividades? En el 2016, cuando Michelle Salinas fuera nuestra reina de la Vela de las Marquesas. En el 2016 se hace lo que es se comienza por invitación del párroco anterior, Arturo Francisco Herrera González, a través de Oscar Grijalva, nos hace la invitación, porque coincide la fecha a finales de septiembre, coincide en que es día de San Miguel Arcángel y que es, por supuesto, la vela. Entonces nos dan nos hacen esa invitación, ¿no? A través de Oscar Grijalva, y fuera Oscar Grijalva con Esteban Peralta quienes iniciaran con la mayordomía en el 2016. Aprovechando que hoy nos ve la gente a través de las redes sociales, en la distancia, en diferentes partes de la República Mexicana y, por supuesto, gente de nuestro Jalapa del Marqués, ¿qué quisieras decirles o quisieras agradecerles a las personas que te apoyaron? Muchísimas gracias, agradezco a todos, a mi familia que hizo viaje especial, que se dieron su tiempo, a las personas que acompañaron a mi mamá mes con mes en los rezos, en todo lo que lleva a la celebración, todo lo que lleva a la mayordomía. Y pues agradezco a toda la gente que ya hace acto de presencia, les agradezco muchísimo con el corazón a todos los que nos han apoyado, han aportado con su granito de arena para poder realizar estas festividades. ¿Qué nos puedes decir a la gente que aún se encuentra en casita, disfrutando ya a través de nuestras redes sociales lo que es esta mayordomía? ¿Qué les puedes decir? Que se vengan para disfrutar de la orquesta de Omar Osorio y, por supuesto, también a Magia Digital. Sí, pues los invito, esta es su humilde casa, los invito a saborear la comida, el tradicional estofado, los invito a que pasen a compartir el pan y la sal con nosotros y a bailar.